Bueno, ya casi listo para comenzar Tigre contra San Martín. ¿Qué esperamos por el partido? Y bueno, esperamos hacer un buen partido y clasificar, porque sumar, porque estamos muy abajo la tabla y necesitamos sumar. Bueno, Tigre viene de un gran triunfo frente a Pumas, el sí, campeón. Sí, el sábado pasado ganamos 3-2 y se nos da. Esperemos seguir con esa racha. Un gran gol de tiro libre de Chuma para que San Martín tenga 2 puntos más. Sí, ahí por suerte con la pelota parada pudimos abrir el marcador. Así que salió ahí, por suerte eso fue para sumar los 3 puntos que necesitábamos. Y bueno, esto nos pone todavía más arriba, ¿no? Para pelear con el puntero. Bueno, San Martín se encamina a pelear el título ahora. Sí, no, bueno, eso es nuestro objetivo, pelear el campeonato. Y bueno, venimos por buen camino, así que bueno, este es un grupo que bueno, todos peleaban para el mismo lado, por ahí nos podemos enojar, por ahí para algún pase, qué sé yo, alguna puteadita por ahí demás, pero bueno, somos un grupo y después cuando terminamos el partido nos juntamos acá para compartir. Bueno, Chuma, una vez más figura de la cancha, saludos para quién. No, bueno, la figura acá es para el equipo, ¿no? Cada uno aporta lo que puede, lo que sea su rendimiento de arena en el partido, y bueno, la figura es el equipo. Así que un saludo bueno para los changos, bueno, que siempre vienen apoyados, y para los nuevos compañeros que se sumaron nada para San Martín. Acá nos encontramos de vuelta un sábado más en Palo Blanco, en el fútbol de profesionales. Impresionante los partidos que estamos viendo acá, como ustedes ven. Comenzamos la gira acá con Roque Salazar, Invasión TV Argentina, por todos los quinchos para ver cómo salieron, cómo están jugando. Y un saludo para ti, Roque, porque creo que anoche estuviste en una gran fiesta de los ochentosos, puede ser. Sí, muy bien, Roque. Veo que está luqueado, está muy... Claro, estoy más lindo. Está más lindo, Roque. Parece que se puso lindo anoche, ¿no? Claro, bueno. Bueno, no me invitó, no importa, Roque. No, porque era para ochentoso, usted es sesentoso, negro. No, yo soy cincuentosos. No se corra. Ah, bueno, no me persiga, no. 50. No, yo soy... Se ve la luz. No moleste, Roque, por favor. No, por favor. Roque, no moleste. Estamos en el campo de juego, ¿no? Bueno, pero por favor, Roque, no moleste. No es así, Roque. No moleste, somos amigos. No diga eso. Usted, a su mujer también lo luquea antes de venir. La flaca te luquea, te pone no sé qué en la cara, ese plástico. Bueno, pero bueno. Y además, está gordito. Uno por lo menos físicamente se conserva, pero bueno, eso ya está. Vamos con Quincho, basta de hablar. Acá me acompaña Roque, vamos a Quincho de BG. Acá los chicos creo que salieron, creo que empataron 0-0. Están de cumpleaños, parece. Están de cumpleaños, así es. Nos vamos acercando. Cumpleañero, hola, todos. Hola. Aplauso para el cumpleañero. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Ero, vos? ¿De 10? ¿Ya es tu cumpleaños? Acá estamos festejando el cumpleaños con los muchachos. Hoy tuve un mal día, un penal. ¿Qué va a ser? Salimos 0-0, tuvimos muchas oportunidades, pero no pudimos concretar.
partido picante, muy movido, no hay descanso para nada. Se ha quedado pelota clara, aparte del penal, así que es un buen empate para nosotros, que nos sirve. Contame, ¿intuición lo del penal? ¿Suerte? ¿Qué no, es? Intuición, pues ya lo he visto al jugador que estaba mirando mucho el palo, así que por eso metió por ese lado. Bueno, Guille, ¿saludos para quién? Para mi familia, mi señora, mi hijo y todo el que me conoce. Bueno, Guille, ahora hay un tercer tiempo bueno, ahí. Lo creas bien lindo ahí, para que después se acerque la gente a comer un poco y un saludo para el equipo que jugó muy bien ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, acá estamos, Roque, con Beto, un gran amigo, trabajador acá en San Pedro de Jujuy, en las canchas de Palo Blanco, y que está con nosotros siempre trabajando y cazando los goles. Hola, Beto. Hola, ¿cómo está? Hoy una tarde muy calurosa para... Una jornada. Sí, muy calurosa, pero a pesar de eso, compartimos locro acá en Los Quinchos, acá en San Pedro y en Arsenal. ¿Te invito un platito, Betito? ¿Cuál es el menú hoy? Locro. Hecho por... ¿Quién es el chef hoy? Jota. Bien ahí. Si bien es cierto, no da el clima, pero bueno, hay que dar su gustito. Día del trabajo, festejo el día del trabajador. Festejo el día del trabajador. A ver, está invitado, ¿eh? Bueno. Si quieres ya, le hacemos un cati. Vamos a trabajar primero. Bueno, está bien. Está perfecto. Si fuera Roque ya está ahí. Sí. ¿Eh? Ya está probando. No, hablo mal de la misma. Salud. Propone un brindis por el día del trabajo. A ver, un brindis para todos. Por el día del trabajo. Todos. Salud para ustedes. Salud por el día del trabajador. Así es, salud. Así es, Johnny. Salud. Invasión TV Argentina, productora de medios. Noticias, entretenimiento, videos y fotografías. Bueno, a punto de largarse Bancario contra Castillo, uno de los encargados de la creación del juego acá para Bancario. ¿Qué esperamos para el partido? Y bueno, fundamentalmente sumar, porque venimos mitad de tabla y no hace falta sí o sí ganar. Y bueno, ya hemos pasado los puntos que podríamos haber sumado, así que, bueno, a dar el máximo esfuerzo, a hacer indicaciones, seguir indicaciones de profe Acuña y bueno, si hacemos todo lo que al pie de la letra, seguro que ganamos. Ya listo para comenzar entonces Castillo con Bancario acá con Pizana. Completaron sobre la hora casi Castillo para sí, el partido. Sí, con dos muchachos que están lesionados, pero bueno, van a poner los CDs para completar y poder jugar. Aparte para no fallar al equipo rival. Bueno, hablamos con un problemita de muchachos que no están viniendo por el trabajo, por lesiones, expulsiones, pero vamos a poner lo mejor. Estamos los 11 por lo menos. Bueno, Castillo entonces se prepara con todo para este partido. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, suerte. No, gracias a ustedes, gracias. Bueno, Bancario sigue de racha, vos sigue ganando, hoy hiciste dos goles para el triunfo contra Castilla. Sí, la verdad, partido complicado el primer tiempo,
no lo supimos definir, después se nos complicó un poquito, pero por suerte en el segundo prevaleció la parte física, creo yo, y bueno, pudieron entrar los goles que erramos el primero. Bueno, hoy el equipo se lució completo, hasta el arquero tuvo chance de lucirse. La verdad que sí, tenemos dos muy buenos arqueros que son Conte y Puñal. Y el Puñal cuando se lo necesitó, estuvo. ¿Saludos para quién? No, para todos los muchachos del equipo, para todo el predio y bueno, para la familia. Bueno, y hoy el asador, que como siempre, Patita, jugando ahí de titular, el mejorcito del equipo. Bebe, hace calor, lo mismo Patita ahí presente. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, bueno, por sos el goleador del torneo. Bueno, muchas gracias, saludos para todos. ¿Me podías decir quiénes hicieron los goles? Y los goles, como siempre, mi compañero Rafa, que está primero en la tabla de goleadores, tiene un promedio de 2 goles por partido. Un aplauso. Muy bien. Un aplauso para el goleador. Es una mala costumbre que tiene mi compañero, que bueno, que nos hace muy bien a todos. Patita, es verdad que... No diga nada, Patita. Patita, sí. No, pero es que se Patita, corre el rumor. ¿Se comenta en el barrio que usted... No creo. ¿Sería Patita o...? Hemos tenido un pequeño entrenamiento. Un aplauso para Patita, que trabajó todos los años de su vida. Un gran trabajador. Un aplauso para el doctor Daniel Díaz, que hizo su primer gol y está sumando en la tabla de goleadores, Figura del equipo, por favor, aplauso para el doctor. Y un aplauso para el doctor, que hizo un gol. Con esta camiseta hacer un gol fue una alegría inmensa, un orgullo muy grande. Aplauso para el doctor Díaz. Bien, Daniel. Compartiendo una tarde más con los muchachos y bueno, sobre todo la alegría en el club, ¿no? Sí, otro partido más ganado, hay que sumar para tratar de llegar al objetivo, que es clasificar. 6-0, impresionante. Bueno, normal, los muchachos andan afilando, no todos los partidos son iguales, ¿no? Hay que tratar de meterlo en el momento oportuno y bueno, y hoy por hoy se están dando los resultados. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Felicitaciones acá para usted que trabaja con estos muchachos y para el Día del Trabajador también, ¿por qué no? Gracias. Muchísimas gracias. Lo acompaño. Acá está. Cumpleañero allá, Martín Berazá. Cumpla. Hola, feliz. ¿Cuántos añitos cumpleañero? 40 años, ya puede entrar y salir 2 y 3 veces de la casa. ¿Ah? Acá nos dirigimos, Roque, a la comidita que tiene acá el quincho de San Pedro. Riquelme, locro. Sí, ahí, muy bien, ahí. Mire lo que sé. A ver, ¿me permite que dé con el cucharón? A ver. Voy a hacer la prueba, a ver si tiene algo adentro. Va a hacer la prueba. No, bárbaro. No, este locro para un regimiento. ¿Probado usted un poquito? No. Yo estoy enfermito de la pancita, Roque. No puedo. Más tarde, seguido vengo yo. Dale. Usted me firma. Yo... Muy bien. Usted le hace una entrada al locro ahí. Permiso, voy a dejar el vuelo, tapo el locro. Gracias, Roque. Gracias a los muchachos de Invasión TV. ¡Segundo palo, perro! ¡Segundo palo! ¡Natal! ¡Entrale, palo! ¡Fume! ¡Entrale, esto! ¡Vale! ¡Ahí uno, parado! ¡Parado! ¡Salí de tierra! Bueno, como esperábamos, Centinela con Inter, fue un partidazo, 3-3, bueno, precisiones de este partido. Partidazo, che, se corrió con todo. Hay que felicitarle al rival, ¿no? Que fue duro también, entonces íbamos a esperar este partido. Era duro, así que lo veníamos venir, che. Bueno, Centinela se promete seguir peleando, entonces. Te mando saludos, Mauricio. Sí, bueno. Siempre, entrada, la idea es entrar entre los 10. No jugar a la B, así que... tenemos que seguir este paso como estamos jugando ahora, así que tenemos que seguir así, como te digo. Lindo esto, el final del partido, que se saludan todos a pesar de que fue un partido tenso. Sí, es un partido tenso, no es una guerra esto, por ahí, acá dentro de la cancha pasa algo, pero después muere todo, termina buenísimo. Y somos todos amigos, así bueno, que esto buenísimo. Es bueno el fútbol.
Buenísimo, bueno, felicitaciones entonces. Gracias, Bochi. Esperábamos que sea un gran partido y así salió 3-3 Inter Centinela. Partidazo. Durísimo. Estábamos 3-0 abajo en 30 minutos, 20 minutos y con uno menos. Después se dio una jugada que expulsaron un jugador de cada uno, quedamos con 9 y lo supimos levantar. Supimos corazón sacarlo adelante. Este partido queda como para la historia de Inter. Son partidos que te demuestran que estás para cosas grandes. Sí. Levantar un 3-0 contra Centinela no creo que muchos equipos lo hagan. Nosotros lo hicimos y si hubiésemos estado 10 contra 10 creo que lo ganábamos. Pero se dio así y muy contento por este gran partido que hicimos los 9 que estábamos en cancha. ¿Fuiste el autor del tercero? Sí, me tocó empatar el partido. Una alegría muy grande. Bueno, muchas felicitaciones. Siguen arriba en la punta mirando a todos para abajo. Tranquilo. Nos tocaron estos partidos difíciles, los sacamos adelante. Por ahora seguimos arriba, pero hay que estar tranquilo, seguir haciendo nuestro juego, que la verdad que jugamos bastante bien. Hoy había que poner más que jugar y estamos para todo, para jugar, para poner, para salir siempre adelante a pesar de la disparidad numérica. Bueno, bueno, felicitaciones y a disfrutar ahora con en el quincho con el grupo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Contento y volvimos al triunfo. Ah, bien. Felicidades. Bien, gracias. Ganamos 3-0. Ah, vale. Así que, libertad. Vamos por el Día del Trabajador. Así, matadores. Que sigan siempre así unidos. Muy bien. Hola, hola. Maestro. Perdón, ¿son los mastaquilleros? Los mastaquilleros, sí. ¿Cómo salieron? Perdimos 3-0. Ah, bien, está bien. De todo modo, se gana y se pierde. Sí, se gana y se pierde. Venimos a participar. Acá una tomita para los mastaquilleros. Saludan, por favor, a las cámaras. Y se hace lo que se puede. Ya estamos en una edad bastante avanzada, ya que venimos a acompañar. Más que nada, hasta de relleno. Si falta alguno, ahí estamos. Siente jugar padre, hijo, ahí está el otro personaje, mirá. Acá está, el hijo. Qué bien. Muchachos, ¿cómo andan? Bueno, la verdad para mí es un placer, ¿no? Con la edad que tengo, jugar con mi padre, compartir cancha, compartir el tercer tiempo, y con muchos otros amigos, ¿no? Que me triplican en edad, como el doctor Alderete, Miguel Rolón, los hermanos Arias. La verdad que para mí un placer, ¿no? Venir a disfrutar los sábados acá con los muchachos, más allá del resultado que por ahí el día de hoy no nos acompañó. Y los partidos anteriores tampoco, pero el momento en venir, estar, en compartir y más que nada en llevar el nombre, ¿no?, de los más taquilleros para una gran persona y un gran amigo, ¿no?, que fue Aldo Cruz, el cantante del grupo Aldo y la Sama, que nosotros siempre le recordamos, ¿no?, en cada partido, en cada momento, cada juntada que tenemos acá, nos acordamos de nuestro amigo que desde el cielo nos guía, nos acompaña, nos ilumina. Quiero vivir soltero, yo no me quiero casar. Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval. Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval. Otra vez. Quiero vivir soltero. Yo no me quiero casar. Quiero vivir soltero. Yo no me quiero casar. Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval. Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval.
concentrada, escribe. Hoy es hora del canto. Perdón, perdón. Vamos. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Al centro, al centro. ¿Y el salto? Se me gustó, vamos. Arriba, arriba. Abajo, abajo. Gracias a Dios, soy soltero, virga y soltero. Vamos, vamos, vamos. Gracias a Dios, soy soltero. Soy soltero, no importa qué les importa. Si me macho, si me emborracho es con mi plata. ¿Qué les importa? Si me macho, si me emborracho y el soltero mata a quien quiero vivir. Soltero, vamos, yo no me quiero casar. Quiero vivir soltero, yo no me quiero casar. Noche de fiesta, vino y cerveza. Más rápido las palmas, todas, vamos. Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval. Quiero vivir soltero, yo no me quiero casar. Quiero vivir soltero, yo no me quiero casar. Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval. Noche de fiesta, vino y cerveza para el carnaval. ¡Arriba! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Aldo? Bien. Séptima fecha. Séptima fecha, gracias a Dios, todo normal todavía. Y espero que así terminen. Dame un saludo a todos los trabajadores municipales. Especialmente para vos, Aldo. Gracias y a todos los trabajadores municipales y a todos los que componen la liga. Nos tocó jugar con Judiciales. Ah, muy bien. Ahora a las 8:10 comienza el partido y bueno, ahora queremos ganar a Judiciales porque está segundo. Ah, me parece bárbaro. Ok, ahora hay que ponerse las pilas y bueno, vamos a ver cómo responden los changos en la cancha. Bueno, les deseamos la mejor de la suerte y un gran abrazo para ustedes. Hasta luego, muchachos, aplausos. Hasta Invasión TV Argentina, productora de medios. Productora de medios. Noticias. Entretenimiento. Videos y fotografías. Dedícasela para alguien ahí. Y bueno, este pasito va dedicado para todos los trabajadores. Ya está. Sí, que sé que todos trabajan. Y agradecimiento más que nada a ustedes, porque ustedes también son los trabajadores que mandan la difusión sábado tras sábado. Y para todos los equipos, ¡vamos, vamos, Cachito Buenaventura de Tigre! Pasito, vamos. Cuerpo de sirena. ¡Y esta! ¡Vamos, hueva, palma, palma! Eso, bien ahí, un aplauso para el compadre. Bien ahí.
We'll be right back.